Okay, hello everyone. Good evening. Thank you for waiting. I'm sorry that I had a problem with my Zoom. I had to restart the Zoom. Okay, excellent guys. Let's go ahead and start your camera so we can take a screenshot. Okay, please turn on your camera so we can take a screenshot. ¿Todos tienen el nombre completo? Yeah, very good. Excellent. Okay, today is the 27th. Today's class number 15. Okay, let's do attendance. Ada Gabriela. Present, teacher. Alba Patricia. Present. Armando Antonio Bolaños. Present, teacher. Brandon Eduardo Gomez. Present. Cynthia Vanessa Cárcamo. Present. Tamari Saraí. Gerardo Alberto Alemán. Present. Jacqueline Xiomara Ortiz, Juan Antonio López, Julia Maritza Bautista. Present. Karen Elizabeth. Present. Carla Iris Martínez. Present. Luis Alonso Mendoza. Present. Luis Carlos Guevara. Present. Manuel Murcia. Present, teacher. María Gabriela Alvarado. María Inés. Present, teacher. Okay. Marina de Jesús. Marina de Jesús. Marvin Joseph Salazar. Present, teacher. Melissa Guardado. Present. Oscar Giovanni Ortega. Present, teacher. Raúl Sarceño. Raúl Edgardo Sarceño. Lo present, veo teacher. Ahí está, okay. Rosa del Carmen Polanco. Present, teacher. Rubén Alfonso Guevara. Rubén Alfonso Guevara. Ruby Guardón. Present. Silsa Saraí. Perdón, Rosa del Carmen, la marqué, no sé si la escuché acá, Rosa del Carmen. Okay. Rubera. Present. Rosa, ahí está. Present. Perdón, es que no sabía si la marqué o no. Ok, very good. Cisa Saraí, Tania Fabiola. Present. Soshli Alexandra. Present. ¿Alguien que no llamé? Yo, teacher, Cecilia Beatriz. Ok. Very good. Teacher, ¿alguien? Teacher, Milagro presente. Ok. Ok. All right, very good. Ok, very good. Creo que ya la mayoría terminó. Sí, había unas personas que no habían terminado. Que yo las veo aquí activas y que sería triste, ¿verdad? Si no terminan el curso, si estuvieron aquí en las clases, pero no terminaron la plataforma, no van a pasar, ¿verdad? Si ustedes son de una de esas personas que les puse ahí en el chat, los animo que terminen ahora, ¿okay? Esta noche, más tardar mañana, antes de la clase, ¿ok? All right, very good. So let's go to the guide. Okay, very good. Okay, we're going to do an activity here using can and can't. I have a chart here with different type of abilities.
So you're going to be use can and can't to ask questions. And you're going to respond with can and can't. For example, right here, name someone that can draw an elephant. ¿Quién puede dibujar un elefante? Name someone that can draw an elephant. So, ¿puedo usar who can para preguntarle a mi grupo? Who can draw an elephant? Okay. Who can draw an elephant, right? Tal vez alguien de mi grupo puede que sí. Entonces él va a responder con I can. I can draw an elephant. Right? Very good. So aquí voy a poner el nombre de esa persona. For example, Fabiola, right? Fabiola. Right? So ahí voy a poner el nombre de ella. All right? Y allí voy a llenar este cuadrito, right? So, hay diferentes cosas. For example, can wiggle their ears. Alguien que pueda mover sus orejas. Someone that can move their ears. Someone that can name 10 colors. Who can name 10 colors? Who can raise one eyebrow? Right? Who can whistle the happy birthday song? ¿Quién puede...? Right? Who can name 3 countries in Africa? All right, so ustedes van a usar esa pregunta, who can, y la frase que está aquí. A ver si alguien puede hacer eso, right? Si puede hacer eso, entonces van a usar I can. I can. Right? Y puede hacer la demostración ahí en su grupo, ¿sí? For example, can you name 3 countries in Africa? Right? Puede que alguien sí pueda. Entonces, usted lo hace ahí en su grupo. Name 3 countries in Africa. Okay? Questions? Es una actividad comunicativa totalmente. All right? So, I want you to speak English as much as you can. Questions? Questions, questions? Okay? All right. Very good. Let's go to groups. All right, quiero hacer grupo de 4. All right, grupo de 4. Groups of 4 people. Okay, very good. Armando, acepta la invitación, please, para ir a su grupo. No las envió. Teacher. Ajá. Si nos puede compartir la hojita, porque no todos la tenemos. Yo sí la tengo, pero no todos la tenemos. Okay. Check what's up. Cecilia, usted no las tiene, ¿verdad? Lo que pasa es que del celular no puedo verlas, como me tengo que salir y verlo en el chat. En WhatsApp, ahí está. La guía, ahí también la puse. Ahí está la guía. ¿Qué más necesitan? A ver cómo la comparto, teacher. ¿Tú quieres compartir?
ahorita tu pantalla con, con el grupo. Estoy en el teléfono, no sé si se puede. Yo creo que sí, pero tenés que tener la aplicación abierta, sea Word o la foto, la imagen. Ya te di permiso para compartir. Me quedo ahí. En el teléfono hay un como botoncito verde que tiene una flechita para arriba. Ya, ahí es donde se puede compartir pantalla. Ya la vi ahorita, permítame. Ah, quiero ver. Archivos. ¿Eso? Sí, pudo. ¿Ya pudo? Sí, sí, hoy. Gracias. Ya. Sí. Bye. Sí. Thank you, teacher. Thank okay. You. Okay. Carla, ask the question, please. Okay. Who can write a word with their left hand? Who can write a word? Write a word with their left hand. No, I can't. I can. I can write a word with their left hand. Okay. Okay. Who can do 20 push-ups? Who can do 20 push-ups? Push-ups es una pechada, pechada, exercise. Who can do 20 push-ups? Who can do 20 push-ups? I can. I think I can do 20 push-ups. Ah, okay, very good. Okay. Okay, Brandon, ask the question, please. Who can name 10 capital cities? Who can name 10 capital cities? Okay, I can name 10 capital cities. Guatemala, San Salvador, San Jose, Panamá, Tegucigalpa, Buenos Aires, México DF, Brasil, eight capital. I don't remember. Help me. Bogota, no. What? Bogota. Ah, yes. Washington. Bogota, Washington, yes. Okay. Carla, ask the question, please. Okay. Who can say red lorry, yellow lorry, 5 times very fast? Es quien puede decir eso rápido. 5 veces lo más rápido posible. Uh-huh. Red lorry, yellow lorry. Yes, no. I can't. Red lorry, yellow lorry. I can't. It's too hard. Brandon or Armando? Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Lorry, lorry.
Okay. Brandon, ask. No. Okay, okay, okay. Let me see. Who can bark like a dog? Bark like a dog. Hacer como un perro, ¿verdad? No. Bark. I can't. I can't at all. Okay. Who can name three countries in Africa? I can. There are Egypt, Nigeria, and Democratic Republic of Congo. Excellent. Okay, Carla. Ask the question, please. No, estaba leyendo y no es dibujar, es ladrar como un perro. Ah, okay. Bar, bar es ladrar. Ah, okay. Depende del contexto, ¿verdad? Ahí sería ladrar. Okay, ask the question, please. Who? Ah, o sea, sería como milagro, you can draw an elephant, ¿verdad? Sí, le estoy preguntando a usted. What? Sí, le está, espérame, espérame. Si le estaría preguntando a usted, sería you can draw an elephant. Ajá. Ah. Okay. I can draw an elephant. A ver. Si lo hacemos directo, ¿verdad? Y si es con quién, cualquiera de nosotros respondemos. Sí, sí. Uh-huh. Hago una abierta yo. Okay. Let's go. I can write a word with their less hand. Write and work with their left hand. ¿Alguien puede escribir con la mano izquierda? Con la mano izquierda. Ok, solo un detalle. No están haciendo las preguntas correctamente, porque para preguntas empiezo con can, no empiezo con I can. Empiezo con can. Mm-hmm. Can you draw an elephant? Can you do 20 push-ups? Can you name? Do you understand? ¿Ya entendieron? Por ejemplo, pero no. Pero si usamos el doble. No le íbamos a agregar. Teacher. Ajá, who can. Si usamos el doble de question, por ejemplo, como ¿quién? ¿Quién puede escribir con la mano izquierda? Ok, entonces, who can write? Who can. A word with their left hand. Mm-hmm, okay. Correct. Pero así, la pregunta que yo escuché no era así. Ustedes estaban usando el sujeto primero, I. I can draw with my left hand. No. Okay. No, pues es que Milagro dijo que ella la iba a hacer abierta, dijo, pero pues sí. Pero no, si es abierta, entonces no puede iniciar con I. Creo no que puede. Se equivocó. Creo que se equivocó y iba a usar. Ajá. Porque era okay, who, let's go. Who can write a word with their left hand? I can't. Okay. I can. Can. Wait. Wink. Wink. Wink significa como cuando tú cierras el ojo.
Wink. Ah, ok. Wink. Who can wink? Who can wink with the left and right eye? Yes, I can wink with their left and right eye. Okay. ¿Y Raúl? Sería I can wink. White head, left and right eyes. Right. La pronunciación de esa palabra es with, Raúl. With. 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 Quiere decir con. With. 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 Esa es la de W-I-T-H. Uh-huh. Es una preposición que significa con. With. ¿Y la otra cómo se pronuncia? Wink. 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 I can wink. I can wink. Which? Which? With. No, no es which. With. 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 TH. I can wink. With. With. Uh-huh. With. Así. Como que tuviera una F al final. No, no es sonido F. No, es una TH. Ese sonido es, ustedes ponen la puntita de la lengua entre medio de los dientes, cerrar un poco los dientes y decir. Sí. Ese sonido no existe en el español, entonces. Tienen que hacer la fonética correcta, es decir, tienen que poner la boca y los dientes y la lengua en el lugar correcto. Y usar aire, si no, nunca le van a decir. Es como la palabra birthday. 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 When is your birthday? Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Es una TH, un sonido TH. Raúl, decí, happy birthday. Happy birthday. No, birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ok, now, ¿quién va a hacer la siguiente pregunta? Me teacher. Okay. Who can name three countries in South Africa? I can. I. I can name three countries in South Africa. South Africa. America. I can't name three countries in South America. Jeanette? Okay, ya no le va a quedar tiempo. 10 seconds. We're going to go back to the groups. Ok, very good. Now, ¿cómo estaban haciendo la pregunta? Hay dos formas, ¿verdad? Who can name three countries in South America? Or you can say, can you name three countries in South America? Ok. So esas son las dos formas de hacer las preguntas with can. Ok. All right, very good. Let's go to the next activity. I want to do a conversation with you. I want to do an open conversation, all right? So, ya llegamos al final. Es decir, ya cumplimos todos los objetivos de la plataforma, de este módulo, ¿sí? ¿Cuáles eran algunos de los objetivos que tuvimos? For example, ask about profession, talk about you,
nationality, age, birthday, cómo proveer y dar es, preguntar y dar esa información, ¿va? Vimos el verb to be, simple present, routines, likes and dislikes, adverbs of frequency. Hicimos preguntas abiertas, WH, con do and does. For example, what time do you, when do you, etc., right? To talk about activities. Ahora, pongan todo esto en práctica, right? Sin la ayuda del teacher. Pónganlo ustedes en práctica, ¿sí? Tengan una conversación abierta. A and B, right? Two people. Okay? Very good. So, van a tener 10 minutos para completar esta. Lo voy a poner en grupo de dos, 10 minutos. No, voy a hacer ya de un solo las dos actividades. So, vamos a trabajar en grupos de tres. So, para esta actividad, pueden hacer grupos de dos, es decir, conversar con dos personas. Right? Entonces, en la segunda, esta actividad, la tercera, ustedes van a crear una conversación, pero y aquí hay una tercera persona, ¿sí? Aquí está A, B y C. Aquí hay una tercera persona, ¿sí? Puede que ustedes están introduciendo a un compañero, están presentando a un compañero, a una tercera persona. Este es mi amigo Carlos, te lo presento, ¿ok? Me gustaría que hicieran eso, ¿ok? Y les voy a dar unas frases. Aquí están unas frases cómo pueden introducir a otra persona. This is Bill. This is my friend Tom. I would like you to meet Harry. I would like you to meet my friend James. I would like to introduce you to my sister Samantha. Have you met Bill? Have you two met each other? Have you two been introduced? Okay. So normalmente se usa esta, right? This is Bill. Este es Carlos. This is Bill here, right? This is my friend Tom. Este es mi amigo Tom. This is my friend Tom. I would like you to meet Harry. Quiero que conozcas a fulano de tal. Okay? Very good. So you can use this phrases to create this conversation, okay? And you have three people in this conversation. Primero dos están ahí, ¿verdad? Saludándose y después viene esta persona, ¿sí? Okay. ¿Cómo lo van a hacer? Esta es una práctica abierta. Ustedes pueden hacerlo como quieran, right? Lo que tienen que hacer es cumplir los objetivos. Introduce yourself. Todos pueden presentarse, ¿sí? En inglés. Espero que sí. Ya para este módulo deberían de ya ustedes poder presentarse. Ask about routines, right? What do you do? What do you like? Dislikes? Adverbs of frequency? Pueden usar can, can't. Pueden usar cualquier herramienta que tengan. ¿Sí? Van a crear una conversación abierta. Acá. Y acá. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Right? No, all right. No question. Very good, very good. Y si tenemos tiempo, vamos a comenzar esto, que es un examen de todo lo que hemos visto en el módulo. No es examen de la plataforma, ojo. No es examen de la plataforma. Es simplemente donde ustedes pueden practicar y ver qué aprendieron y qué no, ¿sí? Todos los temas que hemos visto en módulo 1 y módulo 2, es simplemente, no es de la plataforma, esto no es de inglés corporativo, no es de INSAFOR, es simplemente una hoja gratis para una prueba de inglés básico que está gratis en la internet, ¿ok? ¿Qué lo podemos hacer igualmente, sí? Creo que esto tal vez lo podríamos trabajar mañana también, que sería nuestro último día, para ver exactamente qué conocimientos tengo y qué no, ¿sí? Es para que ustedes vayan preparados para el siguiente módulo. ¿Questions? ¿Preguntas? Okay. Let's go to groups.
Okay. Hi, Carlita. Hi, Milagro. No sé quiénes queremos empezar primero para la pareja. ¿Quién más tenemos? Está María Inés. María Inés. Uh-huh. Hello, María Inés. Sí. Yes. Hello, Milagro. How are you? I'm fine. And you? Very nice. Good. Okay. María Inés. Where are you like live? Live? Quiero ver. Se contestaba I live from. I live in. In. Uh-huh. In San Salvador. Oh, San Salvador is very nice city. Yes. Oh. It's very nice. And you? Where are you from? I live in Santa Ana City, the second capital de El Salvador. Oh. The city that woman's beautiful. Really? Yes. Look at me. Okay. You know, conocer, ¿cómo se dice? You know. No sé, y no podría buscar. Ahorita les pongo los ejemplos que dio el teacher para presentar. Ajá, ahorita vamos a meter ahí como a Carlita. Uh-huh. Yes. You know the Carlita? Ese es conmigo, va. Estamos con María Inés, ¿verdad? Entonces, ahorita, María Inés, uh-huh. You know the Carlita? Ajá. Uh-huh. ¿Usted conoce a Carlita? No. Okay. This is my friend Carlita. Hi. My friend Carlita. Hi, Carlita. How are you? Hi, my name is. Fine. Okay. What about you? How are you? I'm fine. Very. Very, very Carlita. Nice. What's your activity favorite? Oh, well, my favorite activity is cook. I love cook. Qué rico, ¿cómo se dice? Delicious. Como cocinera. I have that cocinera, ¿cómo se dice? Chef. Have that chef. Yes. I'm impressing the people in my work, in the talent, and different activities of fix the machine, and program, and KPIs, the people, and the production is and you, okay. Okay.
Hi, Oscar. Hello, Mango. My name is Vanessa Cárcamo. I'm psychologist and I ride in my car to the work. I have 34 years old. I have 2 children, two boys. Hello? Two children, children. My children? You have two children. Two boys. Ah, okay. Two boys. ¿Qué podrías preguntar allí, Armando? Si ella te dice, I have two children. ¿Qué podrías preguntar ahí para tener una conversación? What is the birthday? Boy? ¿Cuántos años tiene? ¿Verdad? Eso es lo que quieres preguntar, ¿sí? Yeah. ¿Cómo pregunto eso en inglés? How old years old? No. How old? Ahí está bien, pero te falta otra parte. Old. ¿Quién lo puede ayudar ahí a él? How old? Your age. How old? Ahí está bien, pero quiero preguntar de ellos, ¿right? Are you son? How old are you son? How old are your sons? Plural, plural. Okay. How old are your son? También puedo usar they. How old are they? Okay. How old are they? My boy Lucas has 6 years old and Thiago 19 months. Okay, very good. How do you feel today? I feel excellent today. Okay, great. Okay, ¿qué más podemos preguntar? Routines. What do you do? What do you do in the mornings? What do you do in the afternoons? Routines. Armando, what do you do in the work? No, 8 a.m. 8 a.m. Okay. Mm-hmm. We what start the class? 6:30. 6:30 a.m. Okay. What is your favorite color? My favorite color is purple. Okay. My favorite color is pink. Oh. And you, Manuel? My favorite color is orange. Orange is my favorite color. Okay, no sé si ya preguntaron, pero pueden preguntar de routines. Routines. What do you do at work? What do you do? Sí, ya hemos hecho algunas preguntas de what do you do at work? What time do you get up? Mm-hmm. También de they can. Ah, okay. They can. Can you play soccer? No. Can you sing? No, I can't. I can't play soccer. Okay. Can you sing? No. No, I can't. I can't sing. I can dance. You can dance? Yes. Dance and theater. Ah. Acting is my favorite. ¿Cómo se dice pasatiempo o hobby? Pastime or hobby, yes. Pastime mm-hmm. or hobby, okay.
Very good, very good. También me gusta dar clases. teaching. I like teaching. In, what do you teach? Artistic producer in the university. University Matias Delgado. Very good. In the técnico de arte dramática, no sé cómo se dice. Ni yo creo que. Okay, very good. So you are a acting teacher or a theater teacher. Es theater teacher. Theater teacher. Theater teacher, but not acting, but producer theater. Producer the show. Okay. The costume, makeup. Okay. The ¿cómo se diría escenografía? The scenery. The scenery. Yes. Scenery. Yes. Yes. It's my passion. My work is es muy colorido, con mucho movimiento. It's fast pace. Fast pace es que es muy fast pace. Entretenido, eso. Fast pace. Okay. Okay. What do you do, Cecilia? What is your profession? I'm psychology. Okay. Very good. What do you normally do at work? Usually start at work at 1 or 2 p.m. And I say talk the people and help the problem. Okay, talk to the patients. What? Talk to the patients. Tú hablas con los pacientes, right? You talk to the patients. Yes. Yes. Okay. Very good. Excellent. And Ruby, what do you do? I'm a student. Okay. Very good. What do you study, Ruby? High school. Okay. Very good. Excellent. All right. So, pueden ahora proceder a la otra conversación que era presentar a una tercera persona, ¿sí? Okay. Okay. Try to do that conversation. Okay. Bueno, sería. Vamos. Y ayer que estaba mandando todo, cabal me mandaron ese correo que dice que 8 de marzo, pero que ya lo mandé. Entonces. Okay. Okay. Questions. ¿Qué preguntaron in your conversation? ¿Qué tipo de preguntas hicieron? Do you like go to the park? Okay, right. Routines. For example, do you like to go to the park? Do you like cooking? También, how often do you watch movies in your home? Okay, very good, right? How often do you watch movies? Okay. ¿Qué otro tipo de preguntas puedo hacer? En una introducción, estoy conociendo a una persona. Ella me preguntó, when is your birthday? Okay, very good, right? También, personal information. Yeah, también. What else? About what do you do? What do you do? Es para hablar de rutinas, right? Routines. Yes. Yeah. What do you do at work? Right. Ah, what do you do? Okay. And también where do you study? Oh, okay. Very good.
What is your profession? Yes, pero en este caso sería como porque como yo no yo soy estudiante, entonces sería como okay. Well, your occupation is I am a student. Occupation. Mm-hmm. You can say I am a student, right? Entonces, como él me dice I am a student, ¿qué le puedo preguntar, Alba? What do you study? What do you study? Correct, right? Very good. So allí sería una buena pregunta. Después de eso es preguntarle qué estudia, right? What do you study? ¿Qué más le puedo preguntar a él? Acerca de su occupation, student. ¿Qué más le puedo preguntar? What no sé cómo es que se dice. Entonces no sabemos hacer preguntas. No sabemos hacer preguntas abiertas en el simple present. Teacher, esta pregunta estaría bien como what time do you study at day? ¿Cuánto tiempo estudias al día? When do you study? What time do you study? What time do you study? Okay. Alba, ¿cómo le pregunto a él dónde estudia? Where do you study? Ahí está. All right. Quiero preguntarle a qué horas estudia. What time do you study? Ahí está. Okay, ahí está. Preguntas WH in simple present with do and does. Yes. Okay. What about asking other questions? For example, Luis, do you have brothers? Do you have sisters? Yes, I have one brother. It's a little brother. Okay, very good. How old is he? How old is he? English. 13 years old. He is 13 years old. Very good, very good. All right. De esto se trata, ¿verdad? Poder ustedes interactuar así, hacer conversaciones, preguntas, questions, right? De eso se trata. Traten de buscar más información. Okay. Right? Teacher, y nos va a poner en grupo de tres. No, fíjate que la persona que estaba acá tuvo problemas, tenía que estar acá, tuvo problemas con la internet. Okay. Sí, se va a acabar el tiempo. Pero no se preocupen, traten de hacer, ¿cómo presentarían a una persona? ¿Sí? Tal vez solamente hasta ahí, right? Podría ser como, Alba, he is my teacher, my name is, what is your name, teacher? Carlos. Her name is Carlos. His name. Sí, no. Es cierto, Harry para ella, ¿verdad? Sí, correct. His name is Carlos. His name is Carlos. Okay, very good. Yo voy a presentar a otra persona. ¿Cómo puedo presentar a esa persona? Yo le di allí en la guía, le di varias formas. I would like to meet you. Quisiera conocerte a ti. This is Alba. This is Alba, this is my friend, Alba. Ahí está, okay, very good. Right, si tú vas a presentarla a ella, a otra persona, right, you say, this is my friend, Alba. Or, ¿hay otras formas ahí?
¿Qué sería I'd like you to meet my friend James? I would. Ahí hay una contracción de I would. I would like you to meet you. I would like you to meet my friend Alba. ¿Qué significaría en el final? No, mira, podés traducirlo, pero no te quedes con una traducción en español, ¿va? Eso es lo mismo que yo les expliqué ayer, de traducir. I would like you to meet my friend Alba. I would like you es quiero que conozcas. Quiero que conozcas. Right? Very good. Y la otra sería, quiero que conozca, en donde dice, I would like you to meet Harry. Quiero que conozca a Harry. Sí. Correct, correct. Pero no te quedes con la traducción en español, right? No tenés que entender el inglés al español para entenderlo y usarlo. ¿Me entiendes? No sé si me explico. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser, it's like you to meet my little brother. Very good. His name is Jose. Yes. He's a student, you see. Correct. That's correct. ¿Y qué cómo responderías allí, Alba? Cuando él te presenta a otra persona. Nice to meet you. Very good. ¿Y qué pregunta le podrías hacer a esa tercera persona? For example, what do you do? How are you? All right, ahí está. That's a good question. What do you do in your free time? For example. Good. All right, very good. Ya vamos a regresar al grupo. En 5 minutos terminamos porque ingresamos un poquito tarde. So ahorita en 5 minutos terminamos. Ok. Okay, hello. All right. ¿Cómo puedo introducir a otra persona? How can I introduce another person? Digo, this is Raúl. Hello, this is Raúl. Okay, hello. This is Raúl. I would like you to meet Raúl. ¿Qué más? ¿Otra forma de introducir? ¿A una tercera persona? ¿A presentar una tercera persona? This is my friend Carlos. Okay, very good. Y cuando ustedes conozcan a esa persona, ¿cómo le responderían? Hi, Carlos. My name is Oscar. Questions? What questions will you ask the person? What is your name? What is your name? Bueno, y el nombre ya te lo dijeron, ¿verdad? Pero, how are you today? Very good. Where are you from? Where are you from? What do you do? What do you do? What do you do in your free time? Correct. Very good. To follow up questions. Okay. All right. Excellent. Ok, very good, guys, very good. De eso se trata, ¿verdad? De que ustedes puedan hablar inglés. Al final, esto es lo que están aquí. Por eso están aquí. All right? Que ustedes puedan presentarse ustedes mismos, hablar de profesión, nacionalidad, preguntar por edad, routines, likes, dislikes, what do you do? Ok? Very good. So, si ustedes ven en todo esto,
hemos usado solamente dos estructuras, verb to be and simple present. ¿Eh? Simple present. So, con estas dos herramientas ustedes pueden tener una conversación básica, ¿sí? Complementando lo demás, ¿verdad? El uso de los pronombres que aprendieron, frequency adverbs, right? Y otro vocabulario, ¿sí? All right, excellent, guys. So, pueden hacer esto para tareas, si ustedes quieren hacer esto mañana o ahora en la noche. Vayan a este link que está acá, los va a llevar a esta hoja y ustedes pueden empezar a contestar. Está el tema del verb to be. Right, verb to be. Está el tema de possessive adjectives, que lo vimos también. Present simple or simple present. Vocabulary about work, right? Profession. Vocabulary about jobs. ¿Qué más hay en la hoja? Routines. Talk about routines. Okay. ¿Qué más tienen en la hoja esa? Can't. There is, there are. Time. Talk about time. And. ¿Dónde está eso? And. No, creo que. El artículo. Revisando. El uso and. Del artículo, sí. Ajá. Yo no lo recorté todo, pero ahí ustedes van a ver si sí, el uso del artículo A y N. Aquí está. ¿Sí? Cuando usa A y cuando usa N. All right, so lo pueden trabajar, siéntanse cómodos, pueden empezar a trabajar esa hoja. Y allí mismo en la hoja pueden revisar sus respuestas. Y les va a dar un resultado. ¿Sí? Okay. Es como lo básico que deberían de manejar. ¿Sí? Si alguien está perdido en un tema de allí, entonces tiene que repasarlo, ¿verdad? Ahí está la plataforma, tienen acceso a los videos, está... Hay miles de recursos que podemos ver en línea. Ok, preguntas, questions. Ok, revisé plataforma ayer en la noche, habían como unas 5 personas. Voy a revisar de modo mañana, en la mañana, y espero de que ustedes pongan su esfuerzo ahí, ¿verdad? Ok, very good. Ok, questions. Teacher, all right. Mi caso. ¿Tu caso, Luis? Sí, que yo había completado y usted me dijo que me parecía como si me faltaba una sección. En la imagen que tú me mandaste estaba color todo rojo, pero menos final decía, estaba en gris. No sé. Entonces por eso te dije que iba a revisar, pero en el momento no he tenido tiempo, Luis. Ok. Ok, pero si tú hiciste la final section, ¿estás seguro que lo hiciste? Pues ahí está. Sí, sí, ya. Yeah. Ok. Okay. All right. Very good, guys. I'll see you tomorrow. Bye-bye. See you, teacher.